Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda The Greedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un vídeo de opinión acerca de la última novedad que salió en la página oficial, que ya está anunciado que para el mes de abril va a llegar el evento de Julius. Sí, está más que claro, es el nuevo héroe Julius, el mismo héroe que ya existe en móvil. El gatito, que el móvil es un tanque, pero no sabemos si tal vez acá también lo hagan tanque, porque en el caso de Mushi y Esgrom, el móvil no es tanque, el móvil es mago, mientras que acá en Facebook y web es tanque, Mushi y Esgrom. Es posible que a Julius no lo hagan tanque, sino más bien un héroe de apoyo, más o menos, pienso yo. No sé, ya estaremos expectantes, no sabría asegurarles nada, pero bueno. Ya, como ustedes ya tienen claro que va a salir el evento de Julius, gracias a que honestamente no tenía conocimiento, algo me decía entre mí que iba a lanzarlo pronto, por lo que las pieles de mascarada también está Julius ahí, entonces es algo pues irónico que no lo lanzaran junto con el evento de mascarada. Entonces yo tengo perspectiva que a Julius lo han de lanzar muy pronto, muy pero muy pronto en abril, es posible que junto con la mascarada, no sé. No sé la verdad que cuándo mismo es la fecha fija, ya estaremos expectantes, les estaré avisando por todos los medios posibles. Pero bueno, ¿por qué ahora he cambiado los planes a los que les mencionaba que guarden energía para Pascua y todo eso? Así como ya incluso ya hice un video de preparativos para Pascua. Lastimosamente, amigos, ese video tómenlo como que no existe. De momento no existe. Lo preferiblemente es que ustedes gasten en el evento de lanzamiento de Julius. Les explico por qué, por dos cosas, verán. Primero, porque los lanzamientos de héroes, al igual que el de Pascua, también ambos son bastante importantes. Pero la diferencia entre uno y otro es que en el evento de Julius ustedes tienen 100% de garantía de conseguir objetos para sus héroes, ¿sí? Tienen 100% de seguridad de conseguir. En cambio que en Pascua es posibilidad. O sea, hay una posibilidad de que puedan sacar los grandes premios o no. Si es que tienen suerte. Va a depender mucho de la suerte en Pascua. Entonces, ¿por qué no mejor tomar un evento que es más seguro a que uno que es indeciso, es inseguro, ¿no? Y bueno, y otra cosa muy importante también es que en el evento de Julius también podemos conseguir una gran cantidad de objetos para equipos físicos. Sí, amigos, ya he averiguado con Crow y me ha enviado las fotos respectivas que en este momento se las pongo en pantalla. He hecho un análisis de los objetos que ocupa Julius. Los objetos no cambian porque en cuestión de Mushi y Esgrom no cambiaron. En Fafnir tampoco cambiaron. Entonces Mushi y Esgrom, perdón, Julius va a ocupar los mismos objetos que ocupa el móvil. Solamente que el gol no sabría garantizarles que sea de tanque o no. Pero bueno, la diferencia entre Mushi y Esgrom, el evento anterior del héroe, y Julius es que Julius, a diferencia de Mushi y Esgrom, ocupará más objetos de físicos, héroes físicos, sí. Por lo cual, la gran mayoría de jugadores tienen esos héroes físicos, y especialmente tienen objetos para los héroes de crítico. Es decir, que esto es un maná caído del cielo para los que tengan a Jasmine, los que tengan a Ismael, los que tengan a, no sé, tal vez alguien que tenga a Fox, los héroes que tienen a Yu mismo, por ejemplo. Es una gran oportunidad para conseguir objetos de crítico, si es que no cambian los objetos, obviamente, porque ya de por sí Julius los ocupa en móvil, al menos en cuestiones de objetos de Mushi, Esgrom y Fafnir, no los cambiaron, así que es muy posible que se mantengan. De tal forma que nosotros podremos tener la oportunidad de conseguir objetos directamente para nuestros héroes físicos, ¿sí? Objetos de críticos, también está la masa de la vara tenaz, también está el globus de líder. O sea, pueden conseguir una gran cantidad de objetos para equipos físicos. A diferencia de Mushi y Esgrom, que en cambio ocupa objetos para magos, ¿sí? Eran muy poquitos los objetos de físicos. Únicamente ocupaba el amuleto de Alucard, que me parece que está por aquí. Amuleto de Alucard era el único que se podía conseguir para físico, entre comillas, para poder armarle los objetos a Mushi y Esgrom. Que por cierto, ¿dónde está? Pues el. No está, ¿no? No, no está. Pero bueno, esa es la diferencia también, de que en el evento de Julius, él ocupa objetos, más objetos para físicos que Mushi y Esgrom, cosa que eso es un maná caído del cielo, amigos. Ahora, ¿valdrá la pena subir o no a Mushi y Esgrom? Amigos,
Para los únicos que hay que evaluar si va a valer la pena que lo suban o no, es para los que ya tengan a tope un tanque, tengan un tanque sin nada más que hacer, que es el caso de Jenny. Por eso es que Jenny le dio sin ninguna duda a subirla a Muchi's Room, porque ya su tanque, que es Anbari, lo tiene al máximo. O sea, prácticamente ya no tiene nada más que hacer aquí. Ya tiene aspectos al máximo, habilidades al máximo, objetos al máximo, todo al máximo, los glifos a tope. Juega lo de los cementos a tope, artefactos a tope y la ascensión de igual forma ya está a tope, no hay nada más que hacer, hasta su propia gama ya está al máximo. Entonces Jenny ya no tiene nada más que hacer con Anbari, que es su tanque, ¿no? Si ustedes todavía su tanque no lo tienen bien trabajado, por lo menos que esté en un rango rojo más uno más o menos, para ustedes Julius no existe, ¿sí? Para ustedes Julius y cualquier otro nuevo héroe que se incorpore al juego no existe. Mientras no tengan a tope sus héroes, ustedes no pueden mirar a los nuevos héroes, ¿sí? Hágame caso, yo se los digo de corazón, amigos. Se los digo de corazón que especialmente si son free, todavía con mayor razón no tienen que ver a los nuevos héroes, ¿sí? Ustedes ocúpense de acabar con su equipo principal. Una vez que ustedes ya tengan seguro su equipo principal, como lo tiene Jenny, mire, ya tiene Anbari a tope, no tiene nada más que hacer. Por eso es que ella tenía la garantía de trabajar en un tanque, porque ya prácticamente ya su tanque está seguro. Entonces, ahora no puede seguir subiendo a Musi de según porque tiene que subirlo a rango rojito. Y pues todavía lo tiene rango naranja más 3. Lo está subiendo poco a poco, como pasó con Musi. Entonces, ella de momento no va a tocar tampoco a Julius porque tiene que acabar primero con Mushi. Ella ya escogió a Mushi. No estamos en tiempos para que suba dos tanques a la vez, porque solamente es recomendado subir uno a la vez, ¿sí? Porque los recursos son muy escasos y eso que Jenny también es invertidora, al igual que yo. Pero aún así no recomendamos que trabajen en dos tanques a la vez o en dos héroes que un héroe que aparte, ¿no? Si es que todavía no tienen seguridad su tanque, si ustedes ya tienen un tanque que ya sea seguro, tenga un buen aguante y no necesite de apoyo de alguien más, ahí ustedes evalúan por si incorporar a Julius o no. Ya, otra cosita, amigos. Yo ya les tengo listo un video de preparativos para el evento de Julius, porque prácticamente los eventos de lanzamiento de héroes siempre son idénticos. Pasó con Iris, pasó con Amira, pasó con Fafnir, pasó con Muchi's Room. Las misiones son las mismas, exactamente las mismas. Lo único que cambia entre un evento y otro son los objetos que se pueden conseguir en la tienda respectivamente del héroe. Porque todos los héroes son distintos, ¿no? Iris es maga, ¿quién más salió? Amira también era maga, apoyo mago, por eso también tenía objetos de apoyo. Mientras que en el caso del evento de Iris solamente hubo objetos para magos, entonces. Y en cambio en los eventos de Fafnir hubieron objetos para apoyo y unos que otros físicos. Y en el Musi's Room, que ya pasó, había objetos para tanques y para magos. Y solamente uno que era para objetos de físicos, que es el amuleto de Alucard, ¿no? Entonces, por ese motivo, amigos, yo ya les tengo listo el documento. Aquí mismo lo pueden ver en el Drive. Recuerden que el Drive del canal es público. De igual forma, aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace del Drive del canal general y también el enlace fijo del documento de Julius. Y bueno, aquí lo tienen el documento de Julius, amigos. Aquí está. Estas imágenes solo son de referencia, no es que las monedas van a ser así, no, no sé cómo van a ser, solamente son como para que se dé una idea nada más, es una idea nada más, es una referencia. Pero bueno, ahí lo tenemos al gatito Julius, que está más que claro que es él, por la foto y todo. Así que bueno, el evento de Julius, amigos, va a durar 7 días y aquí ustedes en este documento podrán darse cuenta de qué necesitarán para ese evento, lo cual es energía, cofres de torre, cofres de Outland, esmeraldas y completar las misiones del mapa de Julius, que también va a haber un mapa de Julius. De igual forma, aquí mismo ya está calculado para Free to Play nulo de 7 días. Esto es para los que inician sesión un día y guardan un día antes de que empiece el evento, que yo ya les estaré confirmando. De igual forma, en la página publican cuándo será oficialmente el evento de Julius, ¿no? Así que estén expectantes nada más. Y tendrán que guardar. Si ustedes guardan un día de anticipación, ya que ya saben que nosotros somos LATAM, para los que todavía tienen dudas de cómo se guardan los cofres de la toga, es simplemente no haciendo la toga ese día, hasta que empiece el evento. Como somos Latinoamérica, tenemos ventaja de horario. Nuestros eventos empiezan a las 9 de la noche en el caso de web y a la medianoche en el caso de Facebook, ¿no? Así que podemos aprovechar y ocupar cofres de toga sin necesidad de gastar esmeraldas. Así que bueno, un free to play, como les digo, si ustedes aprovechan bien. Recuerden que para aquellos que sean nuevos en estos videos de análisis, la energía es equivalente a la diaria que ustedes
o consiguen de carga automática si es que no tiene en color rojito la energía, entrando 3 veces al día, y la energía total es la que ustedes consiguen de la misión, ¿no? Cada día ustedes tienen 3 oportunidades de conseguir energía cada hora. O sea, 60, 60, 60, sí. Ya. Bueno, si ustedes le siguen esta metodología del evento de Julius, que ya les preparé, prácticamente es idéntico al de Musi, idéntico al de Fafnir, son igualitos esos eventos. Las misiones son las mismas, no las cambian, no se preocupen, tengan fe en mí que en las misiones no las cambia, porque ya yo sabía que con Musi y Dzgon también iban a ser las mismas misiones, y así fue. Es que no les conviene tampoco cambiarlas. Entonces, bueno. Entonces, siendo free, prácticamente gastando 2.700 de energía, iniciando sesión 7 veces, abriendo 105 cofres de Togekiss, que si es que ustedes reservan el día anterior, podrán completarlas sin necesidad de gastar ni una sola gota de esmeraldas en la Togekiss. 21 cofres de Ovuland, 0 de 120.000 esmeraldas, que es lo máximo que pide el evento de Julius. Y completarán todas las misiones. Eso sí, por favor, desde ya les digo que si ustedes quieren conseguir el avatar muy bonito, muy chulo del evento de Julius, tendrán que hacer las misiones del mapa del evento todos los días, sin saltarse ninguno, ¿no? Conseguirán 131 pescados de Julius. No sé la verdad qué mismo será, cómo mismo serán las monedas ni los objetitos para pelear. No sé cómo serán, pero eso solamente es una referencia ya. Conseguirán 31.500 monedas del evento de Julius, que eso es un equivalente a más o menos 6 objetos doraditos, ya que los objetos doraditos para físicos, por ejemplo los colmillos del licántropo, les van a costar 5.000 moneditas. Entonces tendrían para conseguir 6 colmillos del licántropo siendo free, sin necesidad de gastar nada. Que yo estoy muy seguro que los colmillos del licántropo puede que sí estén en la tienda. Y si no están, pues ahí ustedes evalúan por qué compran. Pero eso sí, desde ya les digo, escúchenme bien, por favor, los necios y necias. La tienda de Julio solamente tienen que comprar objetos dorados y rojitos. Nada de objetos violetas. ¿Por qué? Porque los objetos violetas sí se pueden sacar del mercader del pueblo, del mercader de Owlan, de la toga. De vez en cuando ustedes los pueden ir consiguiendo poco a poco con las monedas que podemos conseguir diariamente en el juego. Pero los objetos dorados completos no te los dan. Porque solamente en la tierra de. La tierra, digo, en la tienda del pueblo, el mercader del pueblo, de Aula, de la Torre, etcétera, solamente nos brindan fragmentos del objeto dorado, más no un objeto dorado completo. Por eso es que yo recomiendo que en las tiendas de lanzamiento de los nuevos héroes, sea de Julio, sea de cualquier otro héroe que todavía falta Xisha, no lo han lanzado todavía aquí en Facebook Web, aprovechen en objetos dorados o rojos, nada más. Ya. Y aquí hay una pequeñita excepción. Quiero que me presten total atención, ¿ya? Cuando sale el evento de Julius, por favor, amigos, no lo saquen. Fue un error fatídico haberle comprado a David a Musi Esgrum con moneditas. Fue un error pésimo, una pésima idea. ¿Saben por qué? Porque todos los héroes, al fin de cuentas, los van incorporando en el juego poco a poco, en algún tiempo dado, y no es que era de urgencia que él saque a Musi Esgrum, porque el equipo, Musi Esgrum hace sinergia con equipos mágicos, ¿no? De la cual forma que yo tengo muy, pero muy en claro que Julius va a hacer una excelente sinergia con equipos físicos. Estoy muy, muy convencido de ello. Pero ya lo vamos a ver cuando ya salga. No les aseguro tampoco nada, ¿sí? Pero tengo una corazonada de que va a ser buena sinergia en equipos físicos, más no en mágicos. Pero bueno, ya, como les dije también, ¿vale la pena sacarlo? Pues ustedes pueden intentarlo. Pero ya les digo, de momento, en la tienda de Julius. Es obligatorio, entre comillas, que ustedes consigan al menos 10 muñecas de Julius de la tienda. 10 muñecas de Julius, nada más, no toquen más, porque de ahí mismo la página les va a regalar 10 muñecas más. De tal forma que ustedes ya tendrán 20 muñecas para tener la oportunidad de invocar a Julius, ¿no? Sacarlo. No saquen directamente a Julius de la tienda, no lo saquen, es un error fatídico que no lo voy a volver a cometer. Hashtag disculpa Goiquito por haberte sacado y haberte gastado esas monedas de Mushi en vano, porque podían haberla conseguido después, incluso como heroína del mes. Es muy posible que la incorporen también como heroína del mes. Entonces, tengan paciencia, no lo saquen, no es prioridad que ustedes consigan a Julius si todavía no tienen un tanque acabado, un tanque terminado, ¿sí?
Ustedes no tienen que ver los nuevos héroes que van saliendo si todavía no tienen un tanque terminado. Solamente para los que son pay y tienen la oportunidad de pagar en el juego para trabajar en dos tanques al mismo tiempo, lo hace con total confianza. Pero eso sí, esperando a que yo le dé la luz verde para ver si hace sinergia con sus respectivos equipos. Puede que Julius haga buena sinergia con equipo Carr, pero que haga una pésima sinergia con equipo de Dante. Entonces, eso ya lo voy a ir viendo después y yo mismo les comentaré con qué equipo va a hacer sinergia Julius para ver si es que los que son pay to win y le invierten bastante cantidad de dinero al juego, lo incorporan en su equipo. A ver si hace sinergia o no. Ah, yo les estaré contando ya para los jugadores pay, que aquí mi público es mixto. Hay jugadores pay, jugadores free, jugadoras pay, jugadoras free, hay de todo. Entonces, por ese motivo es que yo trato de ser lo más general posible y no me enfoco solamente para los pay. Yo me enfoco para todos, amigos. Yo pienso en todos, yo pienso en todos. Yo pienso en los free, yo pienso en la categoría de crustáceos, como le hemos mencionado, categoría de crustáceos. Yo pienso en los pescados, yo pienso en los cangrejos, yo pienso en las conchas, yo pienso en los delfines, después ya vamos subiendo mamíferos, pienso en los delfines, pienso en los vallenatos, pienso en las ballenas, pienso en todos, ¿sí? Pienso en todos, por eso yo doy recomendaciones para todos, no solamente para los free, no solamente para los cangrejitos, no solamente para los delfines gozados, no solamente para los vallenatos, no solamente para las ballenas, yo les doy consejos para todos, así que eso es una característica mía. Ya, asimismo, si ustedes quieren analizar todo el documento, ya pueden hacerlo desde ya, de qué van a necesitar, pues ya les digo, necesitarán cofres de la torre, cofres de Owlan, de igual forma, ¿ya? Y así, de igual manera, si ustedes invierten un poquito más de, pues de cositas aquí en el evento, mira, aquí en cambio es con un día de desventaja, por lo tanto conseguirán menos, 1500 menos, no es tanto la diferencia, siendo free. Aquí ya es free to play de baja inversión, que hay que gastar 640 esmeraldas diariamente, que esto pues se refiere a comprar los cofres de Owlan que cuestan 90 esmeraldas, la energía que cuesta 50 y así. Para que ustedes también saquen un poquito más de provecho y haciendo de esta forma, gastando un free to play de baja inversión, son 5.000, casi 5.000 esmeraldas, serían 4.480. Y con este método conseguirán 45.000 pescaditos del evento de Julius, que les equivale, pues serían 9, a ver, 9, 9 por 5, 40, claro, 9 colmillos de licántropo si es que los incorporan. Y si no, pues 9 objetos doraditos directamente o un objeto dorado. De esos que cuestan bastante, cuestan como 32.000, 36.000 más o menos. Les equivale también a uno de esos y uno doradito. Entonces, bueno, pero gastando 4.480 esmeraldas, ¿sí? Y de igual forma, siguiendo los métodos de inversión, cómo se debe abrir los cofres de Owlan y todo eso. Eso ya les he enseñado. Ya creo que ustedes no hace falta que les vuelva a explicar eso. Pero bueno, este mismo documento, este mismo video lo voy a volver a lanzar cuando ya salga el evento oficial para que ya no se me pierdan, ¿no? No se preocupen, eso solamente les estoy dando una idea general. Pero los que ya tienen más experiencia con mis eventos, con mis análisis, ya saben de qué hablo, ¿no? Ya. Y listo, entonces, en cambio, invirtiendo un poco más de baja inversión, que esto es, bueno, este sigue siendo el mismo, sino que tendrán que gastar más esmeraldas porque no aprovecharon el día anterior, así que tendrán que gastar 100 esmeraldas más. Entonces, haciendo eso con un día de desventaja, pues tendrán que gastar un poquito más, tendrán, bueno, menos, 4.150 de esmeraldas, pero tendrán que gastar en la torre. Conseguirán menos moneditas, pero bueno, 3.000 menos no es mucho, pero ya, esa es la diferencia, un aproximado. Y el pay to win, inversión intermedia, que es lo máximo que yo recomiendo de corazón que gasten, es 1500 esmeraldas diariamente. Solamente 1500, ¿no? Es lo máximo, que esto equivale a gastarse 10.500 esmeraldas en todo el evento. Sí, en los 7 días de evento, 10.500 esmeraldas, conseguirán 147 cofres de Owlan, 120 cofres de Togges, si es que reservan, si no, pues ya tendrán que gastar más en esmeraldas. Y gastando 8.590 de energía. Aquí, en este método de inversión, ya tendrán que comprar las esmeraldas, perdón, las energías que cuestan 50 y las que cuestan 100 esmeraldas también. Y los cofres de Owlan que cuestan 90 y los de 200 también, ¿no? Entonces, para entonces necesitarán 10.500 esmeraldas si es que guardan el día anterior. Y sacarán un poquito más de provecho, 54.000 monedas de Julius. Y si no, pues, si es que no guardan el día anterior, pues tendrán un poquito de mayor dificultad, tendrá que gastar menos esmeraldas, 9.550, pero saca un poquito menos, ¿no? 52.500. No llegan a completar la torre, pero si ustedes quieren completarla, pues ya saben,
tendrán que seguir comprando de igual forma como está aquí estipulado ahí, ¿ya? Entonces, eso es todo por el documento de análisis, amigos. Ya les digo, la tienda de Julius, como ya les enseñé anteriormente en las imágenes, van a poder conseguir objetos para los físicos, especialmente para los que tengan críticos, por ejemplo, para Jasmine, para Yu, para Ismael, etcétera, etcétera, especialmente para ellos. Pero también podrán conseguir unos que otros objetos de físicos, ya que Julius también ocupa un montón de objetos de físicos. Entonces, en conclusión, amigos y amigas, en el evento de Pascua solamente gasten 1500 esmeraldas, como ya les había estipulado en el documento de análisis. No gasten las 9000 que yo había dicho, ya no. Olvídense de eso que les dije, no, nunca dije eso. Jamás. Olvídense de ese consejo. Ya no lo tomen en cuenta de las 9000 de energía que gasten en Pascua, porque en el evento de Julius hay más seguridad de conseguir objetos que almas. Y también pueden conseguir almas. Como les digo, las muñecas de Julius contienen almas de Julius. Y ustedes, esas muñecas de Julius, sí. El mensaje, les voy a decir lo que a muchos les molesta y lo que a muchos les estresa que les diga. Mantengan quietas las monedas, perdón, las muñecas de Julius para el evento de verano. Así es, no lo van a tocar esos muñequitos de Julius hasta el evento de verano. Son almas de héroes también, especialmente de Julius, que suelen salir de 10 en 10. Y a veces creo que sale de 20 en 20 o algo así. Bueno, sale de 1, de 5 y de 10 más o menos. Me parece que así salió con Mushi. No me acuerdo. Ustedes mismos encárguense de verificar eso en el video donde Jenny abrió un montón de muñequitas de Mushi Room para conseguir almas. Pero bueno, y otra cosita. ¿Por qué les digo que no se esmeren tanto en sacar el héroe y todo? Porque honestamente no lo había pensado. No lo había pensado, pero tengo una idea bastante clara de ello, es que los van a incorporar en la tienda del choque de mundos. Y es por eso que en el video de análisis de opinión greedy de por qué no se debe trabajar en los tótems de luz y oscuridad, se van a dar cuenta del por qué es importante que no lo hagan. Porque aquí en la tienda del choque de mundos estoy 100% seguro que van a incorporar a los héroes que han sacado. Estoy seguro que van a incorporar a Mushi's Room. Estoy seguro que van a incorporar a Julius en esta tienda. Porque no les conviene que no se pueda conseguir ningún héroe de ninguna forma, ¿no? Prácticamente. Si ya incorporaron, o sea, amigos, si ya incorporaron a Fafnir en la tienda de, perdón, en los cofres de almas de héroe, prácticamente ya podemos sacar a Fafnir. O sea, solamente fue cuestión de tiempo para que lo incorporen. Entonces, no sé cuál es el afán que tienen algunitos y algunitas de desesperarse por conseguir los héroes, porque después con el tiempo los van a conseguir. Miren, ya está incluso de primerito. Se puede ya conseguir a Fafnir en los cofres de alma de héroe, que estoy muy seguro que van a hacer lo mismo, o bien con Julius, o bien con Mushi's Room, no sé, pero sí van a hacer lo mismo, no se preocupen. Van a hacer lo mismo, o bien los incorporan en los cofres de alma de héroe menor, en estos cofrecitos, o bien los incorporan en la tienda del choque de mundos. En uno de esos dos van a llegar, pero llegan porque llegan. Llegan porque llegan, créanme amigos. Llegan porque llegan. Van a llegar porque van a llegar en algún momento dado del juego. Así que hasta ese entonces ustedes pueden estar tranquilos, siguiendo subiendo su equipo principal, su tanque principal. Entonces, no es tiempo para que ustedes trabajen en dos tanques al mismo tiempo, si es que no son Pay, obviamente. Si son Pay, ustedes ahí evalúan por si quieren trabajar o no. O si por defecto ya han terminado con su tanque principal, como es el caso de Jenny, ¿no? De Lady Jenny, que ya acabó con Ambari, que ella tanquea con Ambari. Y pues no le va tan mal que digamos. Mira, está en la posición 57 y eso es porque no ha peleado todavía hoy. Entonces no es que le vaya tan mal tampoco. También depende eso del servidor, ¿no? Pero una vez que ya tienen bien establecido su tanque, lo tienen bien subidito, que aguante bastante bien. Y ya no tengan nada más que hacer de preferencia con el tanque. Ahí sí ustedes pueden evaluar por trabajar un segundo tanque. Especialmente el tanque, porque el tanque es uno de los héroes más complicados de trabajar. Porque es el que más necesita de invertirse, ¿no? Porque el tanque es el que va a aguantar todos los madrazos, todos los golpes, ¿no? Entonces, por eso es importante que si Julius lo hace en tanque, no es que lo enfoquen desde ya, Julius. No, no, amigos, mi consejo es claro. Si, ahí ustedes verán si lo siguen o no. Mi consejo en general es que sigan con su equipo principal hasta el final de los tiempos. Sigan con su equipo principal. No le hagan caso al lanzamiento de nuevos héroes para incorporarlos en sus equipos. No, esas cosas son más orientadas para los pay, para los ballenos, más que para ustedes, amigos free o amigos pay que no invierten mucho. Es para los pay que invierten bastante,
Es decir, las ballenas de Hero Wars, como se dicen vulgarmente, ¿no? Así le suelen decir. O para los delfines gozados. Sí, para ti, Mauro, también te conviene. Te convendría, porque tú ya tienes un buen tanque trabajado, ¿no? Así que, bueno. Ahí ustedes lo evalúan. Bueno, eso sería todo, amigos, por el video de análisis. Ya saben, en la descripción de este video les dejo el enlace del Drive del canal y del documento de Julius, que ya les vengo preparando desde ya, que es el mismo para Fafnir, que para Mushi, etcétera. Es el mismo documento de análisis, no hay cambio alguno. Créame que las misiones son idénticas, los lanzamientos de los héroes son las mismas, son los mismos, al menos no los han cambiado hasta ahora. Si los llegan a cambiar, pues ya les haré un nuevo documento, no se preocupen. Pero bueno, eso es todo, amigos, por el video de análisis. Por favor, déjenme en la caja de comentarios qué te pareció el análisis del evento de Julius que se aproxima. Así que ya saben, el evento de Pascua solamente gasten 1500 esmeraldas máximo, no gasten más de eso. No gasten más de eso. Y sigan la recomendación del video, del documento, de cómo deben invertirlo. Y ya, pero no toquen más energía de la que está en el documento de análisis de Pascua. No gasten más energía. Guárdenla para el evento de Julius, que es una buena oportunidad para conseguir objetos para los héroes, que también de igual forma es lo mismo que el verano. En verano también es muy bueno, por lo que se pueden conseguir una gran cantidad de objetos para héroes. Es lo mismo que el verano, prácticamente es un evento muy parecido. Simplemente en que en verano, en cambio, tiene más oportunidad de conseguir más objetos, por lo que hay una mayor oportunidad de conseguir monedas de verano. Entonces, si es que ustedes guardan y siguen los consejos, es que ya les digo, los consejos y recomendaciones no es para fastidiar a nadie, sino para prevenirte de que estés varado en el evento sin poder aprovecharle nada. Para ese entonces, se saben, amigos, que los recursos para los free son muy escasos, son muy, pero muy, 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 muy escasos. No es lo mismo compararme a los free, a alguien que no invierte en el juego, o a alguien que invierte poquito, a que a alguien que invierta más. O sea, por eso les digo, mi público, mi audiencia es mixta. Aquí tengo jugadores de todos los tipos, jugadores free, jugadores pay, etcétera. Entonces, por eso yo trato de ser lo más general posible para que así nadie quede fuera de los consejos, que todos estén dentro de mis consejos, dependiendo de tu inversión en el juego, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, me despido. Ya saben, amigos, soy el Cucaracho de Hero Wars, así me pueden encontrar en Facebook. También tenemos un chat de WhatsApp donde estamos 24/7 activos, de hecho, demasiado activos. Ustedes se van 15 minutos a comprar pan para el desayuno y ya te encuentran 300, 500 mensajes. Así que desde ya les spoileo. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, mantengan silenciado el WhatsApp porque es posible que sus parejas piensen que tienen un amante, no sé. Bueno, y también tenemos un Discord donde de vez en cuando estamos lanzando, hacemos llamadas por ahí. Y llamadas, también conversamos de la vida y cosas así. Entonces, bueno. Y finalmente también tenemos un chat de Facebook, un grupo de Facebook que se llama Hero Wars de Greedy Team, donde también por ahí estoy compartiendo información acerca de los eventos, de lo que se viene y todo eso, ¿no? Bueno, eso es todo por el video de hoy, amigos y amigas. Espero que lo hayan entendido. Así que a reservar la energía y esmeraldas para el evento de Julius. Es más importante que el de Pascua, sí, así lo es. Porque hay mayor seguridad. En el de Pascua va a depender mucho de su suerte. Y si es que ustedes no llegan a 9000 energía, pues prácticamente solo estarán gastando, quemando energía por a cambio de una sola llavecita de Pascua. Y a alguien no le va a hacer mucha gracia gastar 3000 energía para apenas conseguir 3 llaves de Pascua. Es muy poquito, ¿no? Para tener 3 intentos de conseguir el gran premio. Y sigue siendo probabilidad. Entonces, por eso les digo que mejor esa energía que no es segura para Pascua, la gasten en el evento de Julius, que sí es segura, porque a cambio de la energía que ustedes quemen en el evento de Julius, les van a otorgar monedas de Julius. Monedas, es decir, bueno, intentos de pelea que, bueno, se intercambian por monedas de Julius, ¿no? Entonces, por eso es más seguro que gasten la energía allá, ¿sí? Y una vez que ya termine el evento de Julius, ojo, una vez que ya termine el evento de Julius, ahí sí vuelvan a recolectar energía para el evento de verano. Sí, que en el evento de verano necesitarán de igual forma un montón de energía, que es más o menos 15.000 de energía. Y para Julius de igual forma necesitarán, ¿cuánto salía en el documento? Déjenme ver cuánto era el máximo. El máximo de energía de Julius es de 18.000, es bastante. Es bastantísimo, de hecho. Entonces ahí ustedes lo miran. Pero yo de preferencia, amigos, si son equipo físico al menos, lo aprovecharía la energía en el evento de Julius para conseguir objetos para mis héroes físicos, que es lo mismo que el verano.
idéntico, también consiguen objetos allá. Entonces, si es que sale el colmillo del licántropo, que es que son estos de aquí, que estoy que hablo de colmillos y ustedes no saben cuáles son, son estos de aquí, colmillo del licántropo, traten de aprovecharlo lo más que puedan. Ya saben, los héroes, los jugadores que son de equipo físico saben el dolor de cabeza que es reunir estos colmillos para de igual forma armar los objetos de amuleto de Alucard, el globus de líder, la unión de opuestos, por ejemplo, son cosas que son muy complicadas de conseguir en los equipos físicos, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes lo evalúan, ¿ya? Eso es todo, ya me voy, estoy que digo que me voy y no me voy. Bueno, amigos, eso es todo por el video de análisis del evento de Julius, ¿ya? Prepárense y guarden la energía mejor para el evento de Julius. Ya les expliqué por qué, porque hay mayor seguridad. Y de igual forma, no saquen a Julius en sí con monedas, sino más bien solamente cómprense. Eso sí, traten de comprarse solamente 10 muñequitas. No compre más de eso porque en la misma página las regalan 10 más o 15 más, algo así. Pero guárdenlas, ¿sí? Guarden esas muñequitas para el evento de verano. No las van a tocar las muñecas de Julius hasta el verano. Sí, escúchame bien. No toques las monedas de las muñecas de Julius hasta el verano. Por favor. Ya, es la última vez que les digo. Listo. Bueno, Lady Jenny, fuera. Que les vaya muy bien, amigos y amigas. Así que se viene con todo el mes de abril. Así que a reservar. Y por favor, ya sabes, no te olvides, debajo de la descripción del vídeo, dejo los enlaces del Drive del canal general y del documento específico de Julio. Ahora sí, no digo nada más. Nos vemos. Chaito.